¿Y qué es la Edad Media? Es una edad entre la antigüedad y la modernidad, está en el medio. Es una época de decadencia, de oscurantismo, etc., dicen los europeos. Pero la verdad es que lo que aconteció es que el Imperio Romano dejó de ser el centro en el siglo VII, porque surgió una cultura que es la cultura islámica, que en el 623 comienza su expansión en la Meca y poco a poco va a ocupar todo el norte de África, todo el Imperio Bizantino prácticamente, aunque la parte de Grecia va a quedar en manos de los griegos cristianos, pero Turquía, que era una parte central de la cristiandad bizantina, el Medio Oriente, lo que sería hoy Irak, lo que sería Israel, todas estas partes que eran cristianas pasan a ser musulmanes. Y los musulmanes entonces ocupan en el siglo VII del 700, digamos, en adelante, ocupan España, lo cual supone parte fundamental del Imperio Romano cristianizado. Ocupan Egipto, que era cristiano. Ocupan Turquía, que era cristiano. Y Afganistán. Y luego con los mogoles, la India. Y con los sultanatos del sudeste del Asia, ocupan también lo que sería hoy Indochina. Y llegan hasta Filipinas. Quiere decir que en el octavo siglo y algo después, los árabes, o mejor, los musulmanes, van a llegar de Marruecos al Egipto, a lo que hoy es Irak por centro, Bagdad, Afganistán, la India, el sudeste asiático y Filipinas. O es decir, el mundo arábigo en el siglo XIV ocupa del Atlántico hasta el Pacífico. Y Europa ha quedado arrinconada en un pequeño mundo detrás del mundo árabe, y eso es lo que los europeos llaman la Edad Media. Y nosotros admitimos a la Edad Media como un periodo de la historia universal, pero no, es solamente un periodo de la historia de Europa. Los árabes son el centro del sistema, el centro de la ciencia. Piensan que en Bagdad, en la casa de la sabiduría, se practicaba la matemática más avanzada de la época. Nosotros usamos el mundo, el número arábigo. ¿Por qué arábigo? Se inventó en la India y en Bagdad, del 1 al 10. Y por ejemplo, álgebra es un capítulo de la matemática, el álgebra. Pero es el nombre del matemático de Bagdad, Al-Ghebra. Es el nombre de un matemático, como si dijéramos Newton para los ingleses. En la casa de la sabiduría de Bagdad en el siglo IX estaba la matemática más importante de la Tierra. Exigía ya la astronomía y el heliocentrismo. Los árabes en el siglo IX y X ya afirmaban que el Sol era el centro del sistema, mientras que Europa lo va a llegar a hacer con Galileo después de Kepler en el siglo XVII, puede decir como 6 siglos después que los árabes. El centro científico de la llamada Edad Media no era Europa, que era subdesarrollada, inculta, tenía universidades fundadas muy posteriormente a las árabes. En Marruecos, en Fez, existió la Universidad de Fez en el siglo IX, en el 900, mientras que la primera europea fue en Italia en el siglo XI, después. Y además no practicaba todavía las ciencias empíricas, que será por traducción de la ciencia de los árabes. Quiere decir entonces que hay que estudiar la historia mundial de otra manera, del oeste hacia el este y del Asia hacia América. Y hay influencia ideológica, de los dioses, de los grandes mitos, de todos estos pueblos como la China, la Indochina, el Japón, Vietnam, relacionado
a las grandes visiones del mundo, de los aztecas, pero también de los mayas, de los otomíes, y en el sur, de los chibchas en Colombia y de los incas en Perú. En fin, otra visión del mundo que no es la europea. Los europeos nos han convencido que entonces la historia era la antigüedad, culminaba en el mundo latino bizantino y de ahí le da media y le da moderno. Ellos son el Zen y nosotros lo creemos y nos referimos a Europa como si fuera propio y desconocemos en absoluto lo chino, lo hindú, lo musulmán, lo bantú y somos eurocéntricos. Somos colonialmente colonia. Somos dependientes de la concepción epistemológica de los europeos. Claro que nos han influido en la Edad Media. Y ahí ya la primer pregunta. ¿Y la modernidad qué fue? Y bueno, miren qué interesante. La modernidad